Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Si junto a Bonafini va Escarpase y Napoleón, Maradona y la Miñón, Carnera y San Martín. Pero en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Soy Pablo Ramos. Y yo soy Fabrizio Gabrielli. Y esto es No Tan Distinto. Una expedición espeleológica al centro de los lugares, la vida y la música de Luca Prodan. Preguntas, más que respuestas, sobre el Tano que conquistó un país entero al otro lado del charco. Para descubrir quién era y quién sigue siendo uno de los mitos del rock argentino. Cuando Luca aterriza en Argentina, a comienzos de 1980, el país atravesaba la resaca de la larga noche del terrorismo de Estado. Una junta militar gobernaba a sangre y censura desde hacía 4 años. Las madres de Plaza de Mayo denunciaban en soledad los crímenes de lesa humanidad cometidos en los campos clandestinos de detención y tortura, donde desaparecían miles de jóvenes. Los medios negaban el horror y el régimen estaba cada vez más aislado internacionalmente. Acá la gente, especialmente la nueva generación de argentinos que viene, lo de mi edad son todos sufridos, porque por el proceso y todo eso, ¿entendés? Están mal. Pero los nuevos, los tipos de tu edad, ustedes, no, vienen de otra onda, eran chicos cuando había el proceso, cuando desaparecían gente, por ejemplo, hoy estamos acá, a mañana no estaban ustedes tres. ¿Qué sé yo? ¿A dónde están? Y no están más. Bueno, y eso lo veo mucho a mucha gente de acá. Yo tampoco lo viví ese el proceso. Yo vine en el 80, pero no viví la represión. O sea, yo no la veía. El mundo del que se escapaba, el de Europa, tampoco se la pasaba bien. En todas partes, en todos los lugares, era un cambalache, de hecho. Italia, por ejemplo, no se puede decir que fuera un vergel de esperanzas en los 70. El país estaba metido en un tiempo crítico, ya lejano del boom económico y social de los 60, dominado por una escalada de violencia entre la Brigada Roja y el gobierno demócrata cristiano de Giovanni Leone. El 68, con sus revueltas estudiantiles del Mayo francés, las movilizaciones antiguerra y las agrupaciones afros contra el racismo en Estados Unidos, la lucha obrera en Italia, los ecos de la primavera de Praga, habían inspirado un tiempo de acción para la izquierda italiana, que ya tenía una tradición de lucha que las 2 décadas de fascismo y la guerra no habían apagado ni aplacado, sino fomentado. De las primeras actividades propagandísticas y de denuncia, el brazo militar de la izquierda más virulenta, que en Italia estaba representada por las Brigadas Rojas, pasó a la lucha armada. En 1978 será el punto más álgido de una escalada a sangre y fuego. El por entonces líder del Partido Demócrata Cristiano, Aldo Moro, el que en soledad creía posible un gobierno de solidaridad nacional con los comunistas, es secuestrado por las Brigadas Rojas. Queste le tragiche immagini del rapimento di Aldo Moro, il leader indiscusso della politica italiana. L'attacco portato da un gruppo di criminali al cuore dello Stato italiano, il tentativo folle di scavare divisioni e fossati nella società italiana, di inchiodare su ridicole posizioni avanguardiste e pseudo-rivoluzionarie le masse dei lavoratori italiani.
quelle stesse masse che hanno immediatamente risposto con grandi manifestazioni popolari di protesta e di indignazione in tutta Italia. Il cautiverio durò 2 meses. Il 9 de maggio il cuerpo di Aldo Moro, sin vida, fu incontrato por la polizia romana frente alla puerta d'entrata de un bar e la echina labirintica che bordea la iglesia de Santa Caterina dei Funari e la intercessione della Cages Michelangelo Caetani y Funari. Por un raro caso, al lado del bar, que se llama Bar Enzo, estaba la entrada de la casa de los Prodan en Roma. La ciudad eterna no era mala de su infancia, de su juventud. Una lucha terrible de la clase política, la Brigada Roja, la derecha italiana, un país muy denso, con mucha policía en la calle, mucho ejército en todo lado. Y sobre todo, muchos amigos de Luca, ya muertos por heroína. Abajo de la historia, con H mayúscula, siempre se esconden otras historias, sumergidas, pero no por eso menos importantes. Una de las plagas sociales más profundas que Italia vive en los 70, además de la situación política inestable y del peligro que te espera cada día saliendo a la calle, es la de las drogas. Como de la nada, en el medio de los años de plomo, a lo largo, sino como parte directa de la estrategia de tensión, se desarrolla la que para muchos es solo una teoría conspirativa y que sin embargo tomará con los años más sentido, la llamada Operación Blue Moon. All'inizio degli anni 70 dalle piazze italiane spariscono improvvisamente anfetamine, hashish, marijuana, morfina e si impone un'unica droga, l'eroina. Diffusa inizialmente a basso prezzo, la droga killer diventa ben presto una piaga sociale. Centinaia di migliaia di tossicodipendenti, fino a 1000 morti all'anno per overdose. Tra loro molti giovani militanti nei movimenti della contestazione, spesso etichettati come sbandati dai ben pensanti. Il 20 de marzo de 1970 los carabinieri sequestran, in un barco amarrato alla orilla del Rio Tiber, una importante cantidad de drogas, sobre todo hachís, marihuana, sustancias lisérgicas. Alrededor de este acontecimiento, la prensa de derecha entabla una lucha con matices descaradamente políticas. La droga es un arma política y militar de la mano del comunismo, titulan. En el corazón Mao, en las venas la droga. La verdad es que ya desde años los servicios secretos italianos, guiados por los de Estados Unidos, que habían ya experimentado esta táctica para derribar las Panteras Negras con la llamada Operación Caos, estaban estudiando una estrategia de guerra psicológica y no convencional que preveía la introducción programada de sustancias estupefacientes como mecanismo de reducción de la resistencia. En otras palabras, como estrategia de destrucción de una entera generación de jóvenes. El sistema de introducción es tan simple como letal. Primero, desaparecen las drogas ligeras, inalcanzables en el mercado. Después, se introducen anfetaminas y morfinas a precio muy bajo, que pronto dejan el pase a la heroína. A Roma, en 1970, la heroína no estaba. En Roma, en 1975, los adictos ya eran millares. L'eroina è un monopolio dei fascisti, perché mantenendo l'eroina sul mercato distruggono tanti giovani che un giorno potrebbero lottare contro questo sistema. Luca, come muchos otros, es atropellado por esta plaga social y con él muchísimos de sus amigos de infancia. El acceso tan rápido y a bajo costo a la heroína hace mejorar la facilidad para conseguir una droga tan fascinante, una droga que ya en su nombre tiene involucrada la palabra héroe. No solo en Roma, sino en toda Europa, Londres incluida. Es en Inglaterra que la heroína, nada más que el nombre callejero de la diamorfina, nace al final del siglo XIX. Y siempre es en Inglaterra que entre muchos músicos y artistas británicos en los 70, como ya había pasado en Francia con Chet Baker o Charles Baudelaire, la heroína se muda en experiencia imprescindible, en acelerador emocional, en instrumento de olvido. En el Reino Unido en los 70, el uso de heroína está muy extendido, sobre todo entre los jóvenes desempleados que viven en los suburbios pobres.
y es característica del estilo de vida de los hippies o de las superculturas bohemias. Así como Italia, Inglaterra en los 70 es un país en crisis, tanto a nivel social como económico. El desempleo y la inflación hacen que los sueldos bajen y la libra pierde su poder. El gobierno, con mano dura, reprime cada malestar obrero, rechaza cada mediación con el sindicato, reprime las huelgas. El National Front Party, partido de extrema derecha, gana consensos. Los sentimientos contra los inmigrantes se agudizan y los atentados del IRA crean susto y preocupación. Inglaterra, y especialmente Londres, eran esto, en las palabras de Joe Strummer de The Clash. Como entramos a los 70, todo ya se había acabado. Habíamos pasado el Summer of Love también en los Estados Unidos, y ahora en el 70, 72, 73. Hombre, éramos como un ejército. Sentíamos como si estábamos entrando adentro de un gran campo de batalla, pero 12 horas después de que la batalla se había acabado, ¿viste? La víctima, toda alineada en el suelo, pero la batalla estaba terminada. Cada cosa estaba acabada. Un paisaje postindustrial y preapocalíptico en que conviven casas abandonadas de un lado y del otro gente tan pobre que no se puede permitir el pago de un alquiler y por eso la toma. Hordas de squatters que no ven un futuro y que ojalá exactamente por esa razón empiezan a imaginar un nuevo futuro, libre del capitalismo, de la claustrofobia de la cultura moderna, anárquico. Londres, en ese entonces, como dice siempre Joe Strummer, era un lugar en que no estaba ni un lugar a donde ir, no estaba nada que hacer, todas las leyes estaban en contra de nosotros. Un lugar a donde había que luchar por medio de huelgas y squatting, o rendirse, ojalá a los efectos terribles de las drogas. Para mediados de 1979, después de 7 años en Londres, la relación de Luca con su novia Linda está quebrada. Y en esta situación psicológica de derrumbe, llega la noticia del suicidio de su hermana, Claudia, junto a su novio, en un descampado en Sperlonga, un balneario a mitad de camino entre Roma y Nápoles. En los primeros días de julio, la policía encuentra los cuerpos de 2 jóvenes que habían inhalado monóxido de carbono, introduciendo el caño de escape en el interior del vehículo. Habían dejado varias cartas, una de ellas para la policía, en donde pedían disculpas por la escena dantesca que dejaban detrás de sí. El emblemático periódico de izquierda, L'Unità, en su edición del 10 de julio de 1979, publica una crónica del trágico suceso con un título aterrador. Los encontraron abrazados en el auto. Mejor morir de droga que vivir así. Luca había iniciado a su hermana en el consumo de heroína y de alguna u otra manera se sentía responsable por la decisión que terminó con su vida. La tragedia de Claudia, Luca la pintó en la letra de Warm Mist, uno de los primeros temas de Sumo. Just drifting through this warm mist. It's just like drifting out to sea. The clouds have come to earth now. 1979 es un agite terrible para Luca. En medio de una huelga general que llega a cada sector de la economía, incluso a los hospitales, a pocos días de la Navidad, Luca termina en el Charing Cross Hospital. Allá sobrevive, de manera milagrosa, a un coma hepático, producto del terremoto interno que ha provocado la heroína en su cuerpo. Sobrevive apenas. Y después de una lenta recuperación, las autoridades británicas lo deportan y lo hacen subir a un avión que lo lleva de vuelta a Roma. En el aeropuerto de Fiumicino, los militares italianos lo esperan para cumplir con una vieja deuda. Sin escapatoria ni pasaporte, Luca termina su recuperación en el hospital militar del Celio
y cuando parece que la suerte está echada, aparece una carta salvadora. Hartos del expediente Lucas Prodan, el ejército lo exime de sus responsabilidades castrenses y lo declara enfermo mental a través del artículo 28b. De ahí en más, ya no podría votar ni desempeñar empleos estatales. Pero nada, nada le va a obstaculizar la última y quizá la más importante fuga. Soltate con buena pon, soltate, solta tu pelo con buena pon, solta el brillo, solta la belleza de tu pelo con buena. Medio siglo antes de que Lucas llegara a Buenos Aires, ya decidido a formar una banda y salir a pelearla con la música como proyecto creativo y vital, fusilaban a Severino Di Giovanni, el militante anarquista que había llegado exiliado del régimen de Mussolini y que dedicó su vida a la lucha armada contra el fascismo. Como Luca, Severino se transformó en un referente para varias generaciones posteriores que tomaron su legado libertario. Pero esa es otra historia dentro de la gran historia. Mientras Luca componía y armaba la primera formación de Sumo, el rock argentino ocupaba un lugar marginal en la cultura masiva. García con Serú Girán, Spinetta con Jade, Pappo con Riff, representaban todo cierta rebeldía, pero atenuada para evitar la censura. Los recitales terminaban con razzias policiales. En las comisarías a los rockeros le cortaban el pelo. Las radios y la televisión eran manejadas por las Fuerzas Armadas con mano de hierro y sensibilidad de acero. La censura era moneda corriente y la cultura joven estaba asfixiada por padres, autoridades escolares, curas y represores armados. Si el rock apenas era tolerado, durante estos años de plomo, un acontecimiento histórico daría un vuelco en la dirección del régimen militar. Acosados por una situación económica que golpeaba a los trabajadores, con altos índices de desocupación y pobreza, con un endeudamiento en dólares insostenible, aislados por las denuncias en foros internacionales por violaciones a los derechos humanos, los militares, con Galtieri a la presidencia, armaron un plan que podía ser la salvación de ese proceso dictatorial, la invasión y recuperación de las Islas Malvinas. Ese enclave colonial de Inglaterra en el Atlántico Sur se convirtió en causa común para millones de argentinos y latinoamericanos que se identificaron con esa aventura bélica. El gobierno de Gran Bretaña, la señora Thatcher. Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra extrajando su honor y su reputación hasta ahora. Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este camino abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El espíritu patriótico exaltado por la gesta militar de las Fuerzas Armadas que ocuparon Malvinas
fue durante ese mes de abril una fiesta popular para las mayorías. Por supuesto, todavía Inglaterra no respondía con toda su fuerza y nadie estaba al tanto de la tragedia cotidiana que vivían los jóvenes soldados, mal pertrechados, mal abrigados y maltratados por sus superiores. En particular, un decreto de la Junta Militar que prohibía la difusión de música en inglés provocó una inesperada exposición mediática para las bandas de rock. Con muchos músicos de folclore exiliados y que permanecían en las listas de censura, los jóvenes se identificaban con esa música que denominaban progresiva o alternativa. Las canciones que antes eran marginadas de la difusión, ahora copaban los programas musicales. Los recitales que antes eran reprimidos salvajemente, ahora eran auspiciados por las autoridades. El Festival de la Solidaridad reunió a muchos músicos referentes de la escena juvenil. Charly García, Luis Alberto Spinetta, Raúl Porchetto, León Gieco, entre otros, participaron de ese evento promovido por los militares y transmitido a todo el país por cadena televisiva, que promovía la donación de alimentos y abrigos, pero que buscaba, sobre todo, cooptar a esas generaciones nuevas detrás del conflicto bélico y, en definitiva, alinearlas bajo la continuidad de la dictadura. Solo dos bandas se negaron a la invitación, Los Violadores y Virus, por razones ideológicas y coherencia política. Pero Sumo era una rareza en ese paisaje del rock. Días antes del desembarco del 2 de abril, tocaron en un festival que los anunciaba como una banda oriunda de England. Luca cantaba en inglés y además tenían una baterista británica. Por lo tanto, esa oportunidad histórica que aprovecharon los músicos locales para lograr masividad y legitimidad en plena dictadura, para Sumo fue lo contrario. Stephanie Nuttall tuvo que huir del país, forzando un cambio de integrantes y roles, y le resultaba muy difícil conseguir dónde tocar, y era imposible sonar en las radios. Con viento en contra, pero empecinados en seguir con el proyecto musical, los Sumo aguardaron que la guerra terminara y que el entusiasmo popular se convirtiera en bronca cuando la odisea bélica se convirtió en rendición frente a los ingleses. Y los jóvenes soldados ya no eran héroes, sino víctimas, que regresaban en silencio envueltos en una bruma de indiferencia y vergüenza. Y no sé, ahí usaron cosas tipo lo que pasó a los nazis. A los nazis, cuando al final de la guerra ejecutaron a los máximos responsables, o sea, los mataron directamente. A mí me parece bárbaro que lo hicieron. Y acá, ¿no? Están ahí, no sé, hay mucha gente que reabusó, por lo menos los alemanes, de verdad, era como violencia de vida, porque ellos... Es un pueblo muy que sigue lo que dicen lo de arriba y los órdenes son los órdenes, Mein Kapital, y todo eso, ¿entendés? Es un pueblo que es así. Y ellos cometieron muy pocos excesos a nivel violaciones y cosas feas como lo que pasaron acá. Y estaban en una guerra total, ¿entendés? Ellos. Pero eran horribles, eran unos monstruos. Y acá se basaron sobre lo que hicieron ellos, pero como buen argentino. El tipo secuestraba a toda una familia, desaparecía, después compraba la casa, amenazaba un tipo de esos públicos que dice que la propiedad de otro, para que haga los papeles y después la casa era suya. O sea, se afanaron todo, ¿viste? La gente de su mismo pueblo encima. Para mí tenían que ir todo al paredón, la verdad. Los culpables. Obviamente, si sos un cabo y viene un coronel, y te dice, bueno, matá a estas tres personas, y vos no lo matás, por ahí te matan a vos. Yo no sé qué había hecho, eso hay que pensarlo, bajo las mismas circunstancias. Pero si querés ser militar, que te la banque. Luca, a diferencia de muchos otros que trataron de ocultar ese paso en falso que los puso como cómplices del delirio de un dictador borracho, tuvo su tiempo de revancha. Es recordado un show en Stade Fripab, donde se puso un colador en la cabeza y gritó, las Malvinas son italianas y los Thanos van a bombardearnos con fideos. Banderitas y globos estaba dedicada al general Leopoldo Fortunato Galtieri, que ejecutó la guerra de Malvinas.
Al día siguiente de la invasión, millones de argentinas acudieron a Plaza de Mayo a reivindicar el ataque. Allí, las banderas y los globos celestes y blancos sellaron la postal de un delirio mesiánico que por unos días expresó un fervor patriótico que se convirtió en una pesadilla final para la dictadura militar cuando firmó la derrota. Pelearon contra la incomprensión, el menosprecio y la soberbia. Enfrentaron con más coraje que armamento la abrumadora superioridad de una potencia apoyada por la tecnología militar de los Estados Unidos de Norteamérica, sorprendentemente enemigos de la Argentina y de su pueblo. Hubo un día, que era como en junio, me parece, del 82, que el presidente tomó sus vacaciones en el país de banderitas y globos, y ahora parece que está en una colonia de vacaciones, el mismo presidente. O sea, mi gran amigo, el fantástico Leopoldo Fortunato. Ese tema siempre... Hace años que se ha dedicado a él, con todo respeto. Y vamos. Es el último tema. En 1935 se realizaron los juicios a las juntas militares, que habían desplegado un plan sistemático de terror en manos de las Fuerzas Armadas, la policía, los servicios de inteligencia, y que contaba con el apoyo explícito de los principales medios de comunicación, la Iglesia Católica, las grandes corporaciones económicas y la Embajada de Estados Unidos. Hasta que se publicó el informe Nunca Más, un arduo trabajo inicial que probaba la existencia de centros de exterminio, los fusilamientos, los cuerpos arrojados a Río de la Plata, las fosas comunes, los secuestros, torturas, violaciones y la apropiación de niños, la mayoría no sabía con precisión qué había ocurrido tras el golpe de Estado de 1976. Casi solas las madres de Plaza de Mayo resistieron al silencio cómplice de aquellos años, llamando la atención de la prensa extranjera, mientras los servicios las infiltraban y desaparecían algunas de sus fundadoras. Luca las convenció en esas inquebrantables rondas de los jueves. Según Ebe de Bonafini, fue el primer rockero que se acercó a mostrar su solidaridad. El 10 de diciembre de 1987, días antes de su muerte, Luca salió de la pensión de la calle Alsina y caminó hasta la Plaza de Mayo. Era el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se cumplían 4 años de la asunción de Ricardo Alfonsín, que ganó las elecciones post-dictadura, y se realizaba la primera de 3 jornadas convocadas por las madres bajo el eslogan Marcha de la Resistencia. Es que el presidente, acosado por nuevos intentos de golpes de Estado, había decretado las primeras leyes que consagraban la impunidad para muchos genocidas, punto final y obediencia debida. Hasta entonces, el rock festejaba la primavera democrática, pero le costaba expresar su condena y solidaridad con las madres de los desaparecidos. Luca lo hizo. Es un episodio que casi quedó relegado en el olvido, hasta que las madres recuperaron la nota en 1988. Así, una de sus fundadoras y referentes, Eve de Bonafini, recordaba a Luca. Bueno, teníamos relación con él antes ya. Con Lucas Prodan, sí, él cantó en la plaza una vez. Una o dos, no sé cuántas, pero la verdad que son personajes que no olvidamos las madres, que no nos olvidamos nunca de lo que hicieron, de lo que nos contaron, cómo era su vida, porque había un acercamiento muy grande, no porque las madres nos hiciéramos rockeras, sino porque como tomamos como una actitud más juvenil con ellos, ¿no? De comprender todo lo que hacían, su historia, sus libertades, para todo lo que hacían, para su vida misma, que era por lo que luchaban nuestros hijos, por la libertad personal de cada uno, que ellos la ponían después en el rock. Ese 10 de diciembre, 12 madrugadas antes de su muerte,
Luca se acercó a quienes trabajaban en el periódico del organismo y le dio una entrevista. Soy un loco, o los demás me ven como loco, pero hoy vine aquí porque estoy por la vida. Los rockeros son egoístas, individualistas, solo quieren lucirse, y los derechos no les importan nada. La lucha de las madres me parece justa, pero en la sociedad argentina hay un sentimiento de indiferencia que me espanta. Hay una mezcla acá, en esta marcha. Veo por un lado la solemnidad, el dolor, las madres tristes, y por otro, gente que parece estar de fiesta. Pero yo no estoy de fiesta. Sumo acababa de publicar After Chabón, un disco hecho con lo poco que quedaba de la integridad de Prodan. Algunas de las canciones ya habían sido incluidas en Corpiños a la Madrugada, aquel álbum en formato demo de 1983, mientras que otras debieron ser terminadas a contrarreloj en los estudios Panda de Floresta. Entre cánticos, bombos, banderas y proclamas, Luca dijo ni más ni menos lo que quería decir. Y luego volvió a desaparecer entre la gente. Yo soy guerrero. En cada tribu hubo un hechicero, un sabio, un puto, las mujeres que cuidaban a los nines, hacían la comida, debían los guerreros y los cazadores. Sí. A veces los guerreros y los cazadores hacían las dos tareas. Y yo me considero como un guerrero y un cazador. O sea, que ese guerrero sí podría eliminar totalmente el temor, decís. Mira, hay un dicho, una cosa inglesa que se dice coraje holandés. Eso significa cuando tenés coraje porque tomás. Y yo tomo ginebra. Por ahí eso me ayuda a dar coraje. Esta es una producción del Instituto Italiano de Cultura de Córdoba y los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Idea y realización, Pablo Ramos y Fabricio Gabrielli. Edición, Tomás Tolaba. Todos los créditos, los enlaces y los nombres de quien participó y nos ayudó se encuentran en la sinopsis bajo cada capítulo. No tan distintos. Un podcast sobre Luca Prodan. Ella tenía mi cabeza en un plato, con su salsa agridulce. Ella iba en su auto, yo iba en mi caballo, parejos por el camino. Bueno, no tengo nada que ocultar, así que, ¿qué carajo? Autos luciérnagas, mujeres corriendo. El camino era largo y la carrera era rápida. Gradualmente quedé atrás. Era el ciego guiando al ciego. Era el ciego guiando al ciego. Más allá de las colinas, más allá de las praderas, arriba en la pampa, abajo en la tundra. Y en París en primavera, y en la vieja Pekín, y en Katmandú, y en Xanadú. Estoy estallando. Estoy estallando. Desde el océano. Desde el océano.